Hola, soy Jenny Zamudio, la mamá de María Alejandra, con una linda experiencia de maternidad feliz que les quiero compartir. Hago parte del grupo MomTubers de la Biblioteca Pública Julio Mario Santo Domingo. Hola, les contaré lo que para mí hasta el momento ha sido un éxito para esta maternidad feliz. En el momento que supimos que estábamos embarazados de María Alejandra, fuimos muy felices, ya que mi esposo y yo hace mucho queríamos ser papás. Por eso decidimos tomar información de varios lados, leer algunos libros o hablar con algunas mamás. Esto hizo que tuviéramos muchas informaciones de diferentes focos y poder recibir la que más nos gustaba y desechar la que realmente no nos parecía muy importante. Aparte, también decidimos que era importante gozarnos todos los 9 meses del embarazo, porque, pues como sabemos, no vamos a estar embarazados toda la vida. Entonces, los malos olores, las náuseas, los dolores de cabeza, pues quisimos como aprovecharlo y cada vez que llegaba a algún acontecimiento de esos, pues sencillamente lo disfrutábamos. Otra opción que decidimos tomar con mi esposo fue hacer yoga prenatal. Este lo dictaba una profesora, una doula, que es una mujer experta en embarazos que te acompaña en un antes, durante y después del embarazo. Básicamente, lo que hace ella es ayudarme con la elasticidad de mi cuerpo. Y también me enseñó algo muy importante, que es la respiración. Hacerlo con conciencia. Realmente me sirvió mucho, porque para el día del parto, que gracias a Dios fue natural como la esperábamos, fue muy sencillo poderla traer al mundo. Solo con 2 pujos, María Alejandra ya estaba con nosotros. Les quiero dar 5 tips para llevar una maternidad feliz. El primero es agradecer. Diariamente agradezco por la vida de mi hija, de mi esposo, la mía, la de mi familia. El segundo es creer, creer en mí como mamá, creer en que ese instinto materno definitivamente sí nace con una madre. Tercero, inspirarme, inspirarme con frases, canciones o concursos. Nosotros recibimos un regalo muy lindo cuando María Alejandra cumplió 1 año. Fue un curso que nos dictó Alfredo Bezosa, se llamaba Formar Hijos Felices. De ahí rescato muchas cosas. La primera es, nace un niño, nace una mamá y nace un papá. Esto es nuevo para los 3. ¿Para qué viene un niño al mundo? A ser feliz. Y es mi responsabilidad como mamá y como papá traerlo para que sea muy feliz. El cuarto tip es respirar. Como les conté anteriormente, es básico. En momentos de calma, en momentos de angustia, es importante inhalar y exhalar concienzudamente. El quinto es un resumen de los 4 anteriores. Y eso lo hago gracias a mi esposo. Poder tener un esposo dedicado a mi hija y a mí ha sido importantísimo para mí. Gracias, Andrés. Gracias, María Alejandra. Si te gustó el video, compártelo. ¡Chao!